Thank you.
honesto, Dios me perdona todos los pecados que pude haber cometido. Consta que no estoy diciendo que peque. Fue bastante brando la pierna. Imagínense, hay gente que sube todos los días este cerrito, estas escaleras, para poder tener esta vista que ahorita les vamos a mostrar. Aquí se llaman las torrecitas, pero todavía nos falta, todavía nos falta. Así que Betito, vente para acá. No te hagas. Muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos. Mi nombre es Guillermo Mesa. A todos los que nos siguen y se suscriben y comentan cosas buenas, otras cosas que nomás no tienen sentido, pero con el afán de seguir subiendo nuestros videos que ya tienen más de 20, 25 años. Hasta la fecha tenemos muchos que no hemos compartido, pero creí que era necesario explicarles un poco de lo que está pasando con los videos de México. Problemillas ahí por la música que teníamos, que no somos dueños de la música. Y los que se beneficiaban eran los dueños de la música, música clásica, música que no teníamos derecho de ponerla. Sí monetizaban, pero monetizaban ellos. Entonces las personas se acostumbraron a ver los videos con ese tipo de música que no nos corresponde. Nosotros somos los dueños del video, de las tomas, pero no de música. Entonces, batallando cómo subirlos y volver a empezar, terminamos el otro canal y empecé yo de nuevo, porque yo tengo con el canal ya más de 10 años. Empecé yo de nuevo a subir los videos hace unos días, pero los videos son más largos porque YouTube ya me dio la autoridad de poder subir videos de más de 15 minutos de duración, 20 minutos, porque ya tengo tiempo con ellos. Cualquier aventura tiene cambios constantemente, están cambiando. Hasta el caso de YouTube cambió al grado de ponerse mejor con nosotros, y ahora tengo yo la oportunidad de subir los videos con más duración y compartirlos con ustedes, pero va a ser la música que YouTube nos ofrece. De esa música, si no les parece escucharla, pues bajen el volumen y así pueden ver el video. Nosotros somos dueños de los videos, no de la música. Espero que me entiendan mi punto de vista, y ya pronto que se acabe esta pandemia, porque estamos en febrero del 2021, desde Rancho Cucamonga les estoy hablando y explicando, vamos a empezar a grabar con otros equipos, con otros planes, pero por lo pronto eso está pasando. Me estoy dedicando a hacer crecer el canal poco a poco, para subir los videos que tengo ahí, los que tumbamos del otro canal que ya los habían visto, los voy a subir poco a poco, pero no con la misma música. Espero haberles explicado, y les mando un saludo a las personas que me conocen, que se reporten, y a los que no, pues también un día me va a dar el tiempo de conocerlos, y yo les aviso cuando haga cosas nuevas y subamos otro video sobre qué está pasando con Videos de México.